me lo escucharé en el coche, porque es el único sitio donde tengo ya reproductor de CD. Claro. Esto es una cosa que... Joder, se están perdiendo, ¿eh? He hecho una involución rara, entonces ahora solo puedo escuchar vinilos y MP3, pero el CD ha quedado... Ya. Una cosa más rara que me ha pasado a mí en casa ahora. Bueno, Pues la Play, lo puedo escuchar en la Play, pero ponerme yo ayer ante la tele a escuchar un disco... Son aplicaciones que nunca se usan, ¿no? Eso de, escúchame a través de la Play, ¿no? ¿Para qué? Sí, no, lo puedes... O escuchar la radio por la tele. ¿Alguien escucha la radio por la tele? Bueno. ¿En la TDT? No sé. Aquí hay una persona que lo hace, allí hay otro. ¿En muy serio? Bien, muy bien. Sí, ¿eh? Vale, ¿quieres hablar tú? Bueno, ¿quieres hablar? Venga, voy. ¿Te gustaría? Ya. Vale. Seguramente no debe ser un tema... ¿Me oís bien? Sí, sí, perfectamente. Hasta luego. No debe ser un tema relacionado con el que tocamos, pero yo qué sé. Yo voy a venir aquí al palco. Cara. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Moi es sí en finlandés. ¿Cómo? Moi significa sí en finlandés. Ah, sí. Sí. Me enteré hace un tiempo, sí. Es que soy moi. Sí, muy. Porque yo trabajé. Vale, claro. Yo trabajé en una oficina. Un tío positivo, ¿cómo te llamas? Sí. Moi. Trabajé en una oficina que trabajaba una chica finlandesa. Y entonces cuando hablaba en español. Pero cuando hablaba con sus familiares o amigos, hablaba en finlandés. Y cuando le llamaban por teléfono y cogía el teléfono, se callaba toda la oficina para escucharla, porque era fascinante. O sea, el sonido del finlandés parece como una carraca, es como... Es precioso. Y entonces cogía el teléfono y decía, Moi. Y todos, ha dicho Moi. Entonces, guapísima además la chica, me acuerdo mucho de ella. Pues gracias, Moi, hasta otra. No.